Las secuoyas gigantes son extraordinarios árboles que crecen en California, Estados Unidos de América. Estos árboles están protegidos en su emplazamiento como Patrimonio de la Humanidad, en los parques nacionales de Yosemite y en el Parque Nacional de Secoya, que contienen increíbles y espectaculares ejemplares que impresionan por su grandiosidad. El Parque Nacional Secoya está ubicado junto al Parque Kings Canyon y de las secoyas, a 320 kilómetros al norte de Los Ángeles y 320 kilómetros al sureste de San Francisco. Esta región es una enorme llanura que en tiempos fue un valle semidesértico entre las montañas costales y las de Sierra Nevada, y que hoy se constituyen como una de las zonas agrícolas más fértiles del mundo. A pesar de que ambos parques cuentan con una de las atracciones naturales más asombrosas que existen en el planeta, son lugares poco frecuentados, ya que no existen medios de transporte público que acceda a ellos. Solamente se puede hacer en automóvil o en vehículos turísticos, lo cual evita el impacto ambiental contaminante que puede ejercer el tráfico. La principal belleza de estos parques radica en los árboles más grandes del mundo, las secuoyas, también conocidos como los gigantes de California. Son árboles que crecen hasta alcanzar una altura de casi 100 metros y los troncos superan un diámetro de 4 a 6 metros. Además, estos árboles conviven en el bosque con los sugar pines y los pinos ponderosa, que también tienen magníficas alturas. La secuoya roja de California es de la familia de los cipreses de hoja perenne, muy longevo. El más viejo de los árboles tiene alrededor de 2.200 años. Pueden vivir entre 2.000 y 3.000 años, llegando a alcanzar más de 112 metros de altura y 11 metros de diámetro en su base. El tronco es recto, cilíndrico, con ramas horizontales de una corteza muy gruesa, suave y de un brillante color pardo. Su madera, de gran calidad y belleza, era usada antiguamente en la construcción y fabricación de muebles, y tiene especial interés para imágenes religiosas. Los cipreses tienen un color especial muy agradable, que fue calificado en la época como olor de santidad. Su hábitat natural son las montañas húmedas del oeste de los Estados Unidos, y crecen en grupo, resguardándose y formando barrera que los defiende entre ellos de los fuertes vientos y heladas. Se circunscribe a una estrecha franja del oeste de Estados Unidos, que abarca desde Oregón, cerca de Canadá, hasta California. La forma en que está diseñada su estructura es para facilitar su desarrollo, ya que los troncos, a partir de la misma raíz, salen brotes independientes capaces de convertirse en troncos autónomos y solidarios, dispuestos a aportar savia al tronco dañado, que es hermano de su raíz. Estas especies se han visto en repetidas ocasiones afectadas por los destructores incendios. Algunos árboles fueron dañados en la base de su tronco, provocando grandes orificios en algunos de ellos, lo que permite caminar a través de su tronco por una carretera y atravesarlo conduciendo un automóvil. Algunos de los primeros pobladores de aquellos parajes, habitantes de Sierra Nevada, han construido las viviendas dentro de los árboles que cayeron al suelo o derribados por los huracanes y aún permanecen en el suelo del bosque. En la Sequoia National Park han asignado nombres a los árboles, los nombres de personajes ilustres. Allí está el que pudiera ser el árbol más grande del mundo, lo cual no es cierto del todo, dedicado al general Sherman, al que los estadounidenses le consideran un héroe de guerra. No es el más alto, no es el más ancho en la base, pero en su totalidad puede que sí sea el más masivo del planeta, o al menos de los que se tienen conocimiento y registros. Sherman, a quien está dedicado el árbol, fue un militar célebre por su participación en la Guerra Civil de Estados Unidos, 1861-1865, donde recibió elogios por su eficiente estrategia militar, como también fuertes cuestionamientos por su implacable política de tierra arrasada, que utilizó en la que llamó guerra total contra el enemigo. A las más altas de las secuoyas se le atribuyó el nombre de Hiperión,
que tiene confirmados 115,55 metros, 379 pies de altura, que lo clasifica como el más alto del mundo conocido. El magnífico árbol tiene unos 526,69 metros cúbicos de madera, 19.000 pies cúbicos, unos 20 trailers. Hiperión, en la mitología griega, es Titán, hijo de Urano, y Gea, significa el que vive arriba o el que mira desde arriba. La ubicación exacta del árbol no ha sido revelada al público por temor a que el tráfico de seres humanos pueda alterar el ecosistema que habita el árbol. Los investigadores informaron que los daños que produjo un pájaro carpintero en la parte superior impidió que el árbol ascendiera a los 380 pies, lo que significó una pérdida de un pie, equivalente a 30,5 centímetros. Estos árboles, al estar protegidos, no pueden talarse, mas en el caso de que estuvieran autorizados, la industria transformadora sería incapaz de manufacturarlo, ya que no hay máquinas tronzadoras ni sierras que puedan trabajar tan grandes dimensiones. Así que, por una vez, al gigante lo salvaría su propia grandiosidad.